un gran interés, perdón, por recibirlos. Sean bienvenidos todos. Tecnológico, denominado Tecnopolo Esmeralda. Zapán es un proyecto que es de gran relevancia para el Estado de México. Es un parque único a nivel nacional por las condiciones geográficas. Esta presentación, tanto extranjera como nacional, se consideró de inicio como un edificio para poder instalar a las pymes económica del conjunto de nuestro territorio. Esto solo es el Parque de Vizcaya, porque es fundamental para dotarle al mundo universitario y científico de una relación directa con el universitario, pero con una... No, de las misiones clásicas. Y todos los años venimos a México de encomienda con la Diputación Foral. Pues hemos traído en esta ocasión a alrededor de 90 empresas. Y nos dedicamos al desarrollo de las energías renovables, fundamentalmente a la energía eólica. En México no llevamos mucho tiempo, pero hemos desarrollado el 50% más o menos de todos los megavatios eólicos que se han hecho en el país. Trabajando ya en proyectos prácticamente en toda la República. Como las ramas más sociales. Ingeniería, que hacemos proyectos tanto en ingeniería civil, arquitectónica, la parte de energías renovables, la parte industrial. Hay tres, creo, ¿no? Se puede decir que son muy parecidos, son entidades que de alguna manera comparten la misma vocación productiva, que es la industrial y la de innovación. Esa es la gran ventaja que podremos tener para trabajar en conjunto. Estás hablando del de tecnologías de la información y el automotriz, o automoción, como ustedes le llaman. Ahora bien, con relación al aeroespacial, que ustedes lo tienen sumamente desarrollado, vamos a valernos de su importante asesoría para poder implementar un buen plan en el Estado de México. Se espera que el Estado de México sea el estado de la innovación, así como de la logística. En el rubro de la innovación, el Tecnopolo va a ser el detonador para poder lograr esta condición por parte de nosotros. Es de una importancia muy alta porque va a sentar las bases para una colaboración estrecha en los próximos meses y en los próximos años, con tecnología, con asesoría especializada y técnica. Entonces va a ser muy muy relevante para nosotros. Bueno, gaur goizean Mexikoko estatua da etorri gara. Mexikoko estatua, Mexikon estatu oso importantea da. 15 milioi biztanle bizi dira hemen, Mexikoko estatuan. Eta industrialki eta ekonomikoki hirugarren estatua garrantziari buruzko txostena ikusiko bagenuke hirugarrena da, ezta? Orduan gaur hemen egon gara eta egin duguna izan da batetik bisita egin dugu ZIA Automotive enpresara. Eta bigarrenez egin duguna izan da Mexikoko estatuaren gobernuarekin egon eta gauza bi eta ezberdinak egiteko, batetik Tecnopolo ekimenaren inguruan. Tecnopolo izango da parke teknologiko bat, oso importantea izango dana herri honetan, eta horri esker urrengo urteetan nahiko dutena izan da, edo izango da 10.000 enplegu berri sortu, enplegu teknologikoak eta batez ere telekomunikazioetan. Guk eskaini dioguna izan da gure laguntza guztia, guk parke teknologikoetan badaukagulako eskarmentua eta esperientzia luzea, orain dela 28 urte sortu zala Bizkaiko parke teknologikoa, eta laguntza hori ere eman diegu gobernuari, eta horregaitik gustora egon gara, ze oso harrera ona izan dugu euren aldetik. Eta hirugarrenik izan duguna gaurkoan izan da gobernuarekin hitzarmen bat sinatu dugula. Hitzarmen horri esker
ba harreman komertzialak, industrialak, teknologikoak eta turistikoak batez ere garatuko eta bultzatuko ditugu bai Bizkaiko eta bai Mexikoko estatuaren artean. Nik uste dut estatu honek aukera asko ematen dituela euskal enpresentzako eta batez ere Bizkaiko enpresentzako. Zergaitik eta batetik daudelako azpiegitura inbertsio proiektu ezberdinak, bai errepidetan, bai trenbide sareetan, bai parke teknologikoak garatzeko, eta nik uste dut horiek aukera guztiak aprobetxatu beharko genituzkela Bizkaiko enpresetatik eta Euskal Herriko enpresetatik. Eta bigarrenik nik uste dut estatu honek behar duela baita ere gure laguntza, gure ezagutza historikoa eurei ere emoteko. Horregaitik oso baikorra naiz, nuk uste dute hitzarmena ondo garatuko dugula hurrengo urteetan, baina batez ere urte honetan hasita. En el cuarto día de la misión comercial hemos visitado el Estado de México. El Estado de México es uno de los grandes estados dentro de México, ya que es el estado más poblado de todos ellos, es el estado que concentra la mayor concentración industrial y económica de todo México. Prácticamente en apenas 20 kilómetros de largo hay una concentración del 29% del PIB nacional de México. Eso significa que estamos ante un estado muy potente en términos económicos, tanto por los 15 millones de habitantes, insisto, como por el número de implantaciones industriales que existen aquí. Hemos comenzado el día visitando CIA Automotive. Además, hemos tenido luego posteriormente la oportunidad de estar con el gobierno del Estado de México para dos cosas. En primer lugar, porque hemos firmado un importante acuerdo de colaboración entre Vizcaya y el Estado de México. En ese acuerdo de colaboración se contempla el desarrollo de las relaciones industriales, tecnológicas, culturales, turísticas y comerciales en general entre ambas partes. El Estado de México es un estado que tiene una gran presencia de la automoción, una gran presencia también del sector de alimentación y el biofarmacéutico, además del turismo, pero quiere desarrollar en el futuro el sector aeroespacial y en ese sentido está colaborando ya con empresas vizcaínas como Sener para poder desarrollar una estrategia de clusterización del sector espacial aquí en los próximos años. Ese convenio es muy importante porque nos va a permitir que empresas de Vizcaya y empresas de aquí o instituciones de aquí en Estado de México puedan abordar próximamente multitud de proyectos que se están planteando como los grandes retos de futuro de este estado, ¿no? Entre ellos nos hablaban del reto logístico, del reto de las telecomunicaciones, del reto aeroespacial. Yo creo que en ese sentido contamos con un tejido empresarial lo suficientemente dinámico como para poder colaborar y apoyar muchos de esos proyectos. Y finalmente, y hablando de telecomunicaciones, hemos visitado el Tecnopolo. Tecnopolo es un parque tecnológico que se quiere desarrollar en los próximos años. Hoy en día existe ya una sede de primer edificio de ese Tecnopolo, de ese parque, que va a estar focalizado en las telecomunicaciones. Y a partir de ahora lo que tienen por delante es que abarcar ese desarrollo del parque que va a implicar una gran inversión. En ese sentido les hemos ofrecido la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y nuestra experiencia particular con el Parque Tecnológico de Vizcaya, ya que hace 28 años que pusimos la primera piedra de ese parque. Hoy en día es un parque muy consolidado con más de 220 empresas y más de 8.000 personas trabajando diariamente en él, y es un poco lo que a ellos también les interesa, ¿no? Desde ese punto de vista nos hemos mostrado absolutamente abiertos a cooperar y a colaborar tanto en la asesoría para el desarrollo del parque como para que empresas de Vizcaya puedan participar en ese proceso.